What's up? Good afternoon. My name is David Galalza Santa. It's a pleasure to be with all of you here today. Thank you so much for the live audience and for everyone who's joining us on Facebook. We just started with a small example of what our countrymen and women and families back home in Puerto Rico are experiencing at this moment, where for the last 3 or 4 days, there's been no power due to a multinational corporation that privatized the electric grid in Puerto Rico and has done a horrible job maintaining power in Puerto Rico. It's not unlike what happened after Hurricane Maria, when people were without power for months and months and thousands died. It's important to raise that symbol of light because today we're here to hear the wise words from the co-founder of Casa Pueblo de Adjuntas. Casa Pueblo de Adjuntas was described by Naomi Klein as a solar oasis immediately following Maria, because so many people sought refuge at Casa Pueblo because they had the wisdom to install solar panels on their rooftop many, many years before Maria, and people were able to plug in their life-saving equipment and do other kinds of communications while at Casa Pueblo. They also were instrumental in making sure that thousands of families had these kinds of portable lights, little refrigerators that were powered also by solar energy for people that needed to store their insulin, and a whole lot of other things that the founder of Casa Pueblo, Alexis Masol, will get into right now. We're here on the occasion of the translation of the book, which is The Last 40 Years of Casa Pueblo, written by Alexis Masol. It's very exciting that it's translated because it's the guidebook. It should be the Bible for a lot of the organizations and frontline activists here in this country and around the world on how to be completely self-governed and how not to rely on governments or other institutions, because we have it within ourselves to create a better planet and to create a better Puerto Rico. So with that, I leave you with Andrea Gordillo to speak about why we're here today, and also welcome you on behalf of the Clemente Soto Velez Cultural Center. And thank you to Miguel Treyes and Latea Theater for also hosting us today. Thank you so much. Hi, good afternoon, everyone. Thank you all for being here today. My name is Andrea Gordillo, and as David Galarza said, many things I can't add much more, but I wanted to welcome all of you to the Clemente Soto Velez Cultural and Educational Center and Teatro SEA here at the Clemente. We're a multicultural and multidisciplinary arts center founded and led by Puerto Rican and Latinx community here in New York City. And we've been standing here for 30 years, and we see many solidarities with much of the work of Casa Pueblo. And it's our pleasure to collaborate with the Center for Puerto Rican Studies on this book talk and invite you all who are here in our audience today and everyone online. And it is also my pleasure to introduce Malin Falú, who is a very celebrated Afro-Puerto Rican Afro-Puerto Rican newscaster, model, producer, radio, television personality. I'll let her introduce the rest of the panelists. Thank you so much, Malin. Que hablan en ambos idiomas, pero de todas formas, aún los que hablan inglés tienen el corazón hispano en el día de hoy, y vamos a presentarles a dos personalidades, precisamente a la persona por la que estamos aquí, Alexis Masol. Él es el fundador de Casa Pueblo, un modelo de ayuda autogestión. Y quería decirlo correctamente porque verdaderamente él tiene una inspiración que la transmite a todos los que estamos junto a él. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y también tenemos a Jennifer Hinojosa. Ella es directora de investigación del Centro de Estudios Puertorriqueños. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a tener el placer de tener una poeta que desde que yo la vi dije, esa muchacha tiene mucho talento y va a triunfar. Ella es Mariposa. Así es que vamos a recibirla con un aplauso para esa poesía tan hermosa que ella misma escribió. Adelante, Mariposa. Gracias. ¡Huepa! Saludos, saludos, mi gente. Es un placer estar aquí con ustedes. My name is Mariposa. Soy bronxeña. So I'm representing the Bronx. And I love the work of Casa Pueblo. It's an honor to be here. And I was able to go to Adjuntas a long time ago. It was the year 2000 or 2001. So I have to go back. But it's really important that we are here as Diasporicans in full solidarity for our liberation and self-determination. This is Ode to the Diasporican. Mira mi cara puertorriqueña, a mi pelo vivo, a mis manos morenas. Mira mi corazón que se llena de orgullo y dime que no soy boricua. Some people say that I'm not the real thing, boricua that is, because I wasn't born on the enchanted island, because I was born on the mainland north of Spanish Harlem, because I was born in the Bronx. Some people think that I'm not bona fide because my playground was a concrete jungle, because my Rio Grande de Loíza was the Bronx River, because my Fajardo was City Island, my Luquillo Orchard Beach, and summer nights were filled with city noises instead of coquis, and Puerto Rico was just some paradise that we only saw in pictures. What does it mean to live in between? What does it take to realize that being boricua is a state of mind, a state of heart, a state of soul? Mira mi cara puertorriqueña, a mi pelo vivo, a mis manos morenas. Mira mi corazón que se llena de orgullo y dime que no soy boricua. No nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí. Gracias. Que viva Puerto Rico libre. Corazón, porque somos muchos los que aquí o nacieron aquí o vinieron aquí buscando pues otras oportunidades, pero Puerto Rico nunca muere con nosotros porque eso está ya en el corazón de cada uno. Y hoy tenemos un puertorriqueño de verdad, de Utuado, que de Adjuntas, que ha hecho Utuado está cerca, ¿verdad? Que ha hecho una gran obra en Adjuntas y que puede ser modelo para el mundo entero, para el resto del mundo. Y hoy vamos a tener el honor de escucharle, de saber de la historia, porque 50 años es más de lo que dijo Gardel, ¿verdad? Que 20 años no era nada, pues 50 años es mucho. Y aquí tenemos a don Alexis. Don Alexis, la palabra es suya. Gracias. General del libro. Una idea general del libro. Sí, como una descripción que la del libro. Y aquí está el libro. Antes que nada, buenos días. Dale las gracias al Centro Clemente Soto Vélez, al Hunter College y a todos ustedes aquí presentes. Para mí es un honor estar con mis compatriotas puertorriqueñas y puertorriqueñas aquí en Estados Unidos,
hablando del Bronx y de los pueblos, cuando llegamos, me preguntaron de dónde yo era. Y entonces Arturo dijo de Puerto Rico. Y yo dije, yo soy de Adjuntas, un territorio en Puerto Rico que lo vamos poco a poco desarrollando con un concepto nuevo, con su independencia económica, independencia energética, buscando un cambio social y político. Así que estamos en el centro de la isla tratando de buscar nuevas opciones de vida. Pero, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es, antes de comenzar con las preguntas, queremos, si no puede darnos una descripción del libro, un breve como overview del libro. Del libro. Mira, cuando fui a escribir este libro fue que por la necesidad, ya habían pasado 38 años y hacía falta escribir la historia y el proceso de Casa Pueblo. Decidimos entonces que comenzar como una responsabilidad por ser fundador, cofundador con Tinti de ya de Casa Pueblo. De primera intención me hice unas preguntas que se hace todo el mundo. ¿Será Puerto Rico, habrá un Puerto Rico alternativo? ¿Será eso posible? ¿Será posible cómo bregar con la gentrificación, la violencia de género, el daño al ambiente? ¿Será posible bregar con eso? ¿Será posible cambiar el sistema colonial de Puerto Rico? Y entonces empecé a escribir el libro con esas preguntas en la mente. Primeramente, Casa Pueblo se comienza en el 1980, cuando el gobierno decidió iniciar una explotación minera en la zona central oeste de Puerto Rico y ofrecía, en su plan ofrecía millones de dólares en ganancias y miles de empleo. Esa fue la oferta que hacía el gobierno. Lo primero que hicimos nosotros fue, como todo, la educación. Aprendimos de qué se trataba, de ese proyecto. Y la ciencia nos educó que iba a haber una catástrofe ecológica. Los pueblos de Adjunta, Utuado, Lares desaparecían y Puerto Rico se convertiría en un lugar no apto para vivir un pueblo colectivo. Así que nos convertirían como en una reservación de unos nativos que vivían allí. Eso nos dio la suficiente motivación para organizarnos. Nos organizamos no con partidos políticos ni gobiernos, sino desde la base de un pueblo que es la comunidad. Decidimos entonces hacer una autogestión comunitaria para que esa gestión se preparara para enfrentarse a ese proyecto negativo del país, como ha pasado en toda la historia de Puerto Rico. A la primera actividad asistió una sola persona. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ganarle el corazón a un pueblo para que defienda las cosas suyas y pueda hacer una transformación? Y ustedes saben qué fue la luz que nos dio la estrategia, la cultura puertorriqueña. La cultura puertorriqueña es la cultura de resistencia, gracias. Esa cultura que ustedes tienen aquí, la que la expresó en la poesía. Porque la cultura nuestra nos da la identidad, nos da orgullo. Sentimos felicidad por la poesía, por la música, por las tradiciones, por la historia, por el paisaje. Y esa logramos entonces crear un movimiento de resistencia cultural para defender nuestra tierra. Creamos muchas actividades, entre ellas un concierto que se llamó Concierto Patria Adentro, compuesta por un grupo de baile folclórico infantil, músicos y trovadores. Teníamos un propio proyecto cultural y con ese concierto fuimos a muchísimas partes. Fuimos tan lejos como aquí ahora en Boston, que estuvimos cerquita de aquí, en Amherst, y fuimos a una comunidad y cuando presentamos la imagen de ese concierto, en esa comunidad aquí cerquita, la maestra levantó la mano y dijo, quiero decir que esa foto yo la tengo en mi casa porque mi mamá, que vive la diáspora, bailaba en el grupo de Casa Pueblo. Así que yo quiero dar un aplauso a la diáspora puertorriqueña y el reconocimiento a ustedes. Entonces, seguimos hacia adelante, resolviendo y sobre todo trabajando.
¿Y ustedes saben cuál fue una de las primeras visitas que tuvimos en la década del 80? Uh-huh. Un día apareció por allí Pedro Pietri, un poeta de la diáspora. Quiero darle un reconocimiento a Pedro Pietri porque fue allí y también nos motivó a entender esa visión de él adelantada, confrontativa, sin problema ninguno. Y también estuvo Clemente Soto Vélez en los años 80 en Casa Pueblo. Esos son maestros nuestros, como lo fue don Juan Antonio Corregel y otros más. Entonces, quiero decirle que tardaron unos 15 años hasta que logramos vencer la minería, junto con otros sectores del país. Y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que no ha resuelto la sociología comunitaria, ¿cómo un grupo comunitario puede continuar y no agotarse en el proceso? Y nosotros descubrimos que había que hacer, descubrimos que hay que evolucionar, evolucionar de la protesta sin descartarla a la alternativa. Habíamos entonces entendido cómo es que podemos, el grupo comunitario podía seguir en autogestión. La resistencia sola, si no le añadimos alternativas, no avanzamos. Y en ese proceso logramos transformar la zona minera en el bosque del pueblo, logramos más bosque para Tunta, más bosque para Puerto Rico, porque la tierra es el punto de partida, nos enseñó el maestro Eugenio María de Hostos. Y salvamos, aumentamos las áreas protegidas de un 3 a un 15%. Estábamos mirando con esa alternativa el porvenir de Puerto Rico. Sin tierra y sin agua no hay posibilidad de un pueblo alternativo, de un país alternativo. Seguimos por ahí y hemos hecho un sinnúmero de proyectos, proyectos con soberanía económica, energética, cultural y económica también, que como dije. Entonces, ese proyecto incluye la energía solar, que es lo que estamos hablando en el día de hoy también, como uno de los proyectos de avanzada que nos permite la independencia energética para hacer cambio. Así que más o menos eso ha sido como un resumen de lo que hemos hecho, que está en el libro sintetizado. Y la próxima pregunta es de qué te inspiró de escribir este libro. Me inspiró que generalmente la historia la escribe la metrópoli y desmerece los trabajos que hacen las comunidades, los grupos culturales, y había que escribir un libro que nos sirviera a nosotros para mirarnos en ese espejo y en esa práctica. Es una praxis de abajo hacia arriba. Vamos, hemos dejado atrás el pesimismo, la impotencia que promueve el modelo colonial, como que no hay posibilidades. Y entonces él motivó a que se pudiera entender que una patria alternativa es posible y esa patria la podemos lograr en conjunto, no con otros sectores, alianza con otros sectores. Eso fue parte de lo que me motivó. La próxima pregunta es ¿cuál era la motivación de traducirle el libro de español a inglés y cómo se produjo eso? Mira, el idioma es importante. Nosotros tenemos nuestro propio idioma, el español, pero el inglés es fundamental también, un idioma que se habla en el mundo entero. Y resulta que una vez tuvo de ahí, de la Universidad de Amherst College, un profesor de literatura con sus estudiantes, y nos visitaron, y da la casualidad que coincidió con la presentación del libro en español. Y entonces en la conversación ellos hablaron de la posibilidad de traducirlo. Nos pareció genial su idea y su colaboración. Se llevaron el libro, unos 22 estudiantes primeramente lo tradujeron, puertorriqueños unos y otros no, y otros latinoamericanos, mexicanos y norteamericanos. Después el profesor lo tradujo, después se lo sometió a Level Press,
Liberty Press, y ellos lo acogieron. Y entonces lo miramos como una aportación y a la lucha nuestra para que pueda llegar a, más a otras personas. Y sabemos que esto va a traer unos resultados de colaboración, como está pasando ahora mismo, como por ejemplo con grupos que están haciendo trabajo en Puerto Rico desde Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro, que están haciendo unas grandes aportaciones al desarrollo de la autogestión comunitaria. ¿Y cómo se puede conectar la diáspora con tu libro? ¿Conectar la diáspora? Bueno, yo creo que estamos conectados. Nos conectó desde hace tiempo, estamos conectados. Pero fíjate, yo te voy a dar el ejemplo. El libro lo tradujo pues esta Level Press con el Amherst College. Pero si Puerto Rico quiere avanzar en su proceso de cambio y de crear un país alternativo, pues está la autogestión comunitaria de Casapueblo haciendo muchos procesos. Por ejemplo, hacemos el Café Madre Isla, y con el Café Madre Isla y con la tienda artesanal hemos logrado la independencia económica. Y con esa independencia económica logramos crear la radio Casapueblo, la emisora de radio, y así por el estilo. Pero también hace falta otros actores, actores externos que no vienen a sustituir los actores internos, sino que vienen a complementar. Por ejemplo, tenemos ahora aquí presente la fundación Let's Share the Song, que están aquí, quiero presentarlo, que hace una semana atrás terminaron 10 casas solares en hogares que tenían necesidad de salud. Así yo pido un aplauso para Bill y Tim. Y esa es la forma de avanzar, como también la fundación de Alex Honnold, que estamos haciendo el casco urbano de Adjunta solar, donde cada negocio, desde la pizzería, la farmacia, la ferretería, la mueblería, todos van a funcionar con energía solar. Ya hay más de 800 paneles solares. Lo estamos haciendo en una concertación con la fundación de Alex Honnold, con Casapueblo. Y esos actores se participan y vamos a hacer entonces el casco urbano independiente energético. Ellos van a pagar la luz y va a haber un fondo, y con ese fondo vamos a hacer un desarrollo sostenible energético para hacer más casas solares en el pueblo de Adjunta. Ese es el cambio que estamos haciendo. Pues también podemos pensar que con la diáspora podemos hacer proyectos culturales, con el Hunter College podemos hacer proyectos educativos, podemos hacer residencias, podemos hacer muchas cosas que podamos adelantar el proceso, y la diáspora representa para nosotros un punto clave para la transformación de nuestro país. Así que estaremos muy, muy felices de poder trabajar juntos. Y mi última pregunta, antes de abrir las preguntas a la audiencia, es en el capítulo 8. Usted discute de la alternativa de construcción de autogestión comunitaria. ¿Puedes hablar un poquito sobre ese tema y cómo se puede beneficiar esa autogestión comunitaria, lo que está ocurriendo ahorita, los eventos en Puerto Rico? La autogestión, nosotros hemos desarrollado un proyecto basado en la gente, en la comunidad como el punto de partida, no con los partidos ni con el gobierno, buscando romper dependencias, donde la comunidad se empodere en su proceso. Según hemos logrado, donde la zona minera sea el bosque del pueblo, ese es podemos llamarlo un territorio social conquistado. Y entonces lo que va pasando con la energía solar son casas que se van liberando,
de los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón y de los demás combustibles fósiles, y vamos entonces creando una mentalidad de que sí podemos, y lo vamos haciendo. El manejo del sistema solar lo hace el señor y la señora de la casa. Comparten, en estos días se fue la luz en todo Puerto Rico. Eso es un desastre lo que está pasando. Y nosotros, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, la única manera de resolver, no esperen que de arriba hacia abajo lo resuelvan. Tenemos que desde abajo hacia arriba irlo haciendo. Entonces, las comunidades, ahí recibimos los correos electrónicos, que el colmado Don Pepe en el barrio Vega Arriba, en un lugar remoto, que logramos construir un colmadito para la seguridad alimentaria de los vecinos, puso extensiones eléctricas para darle luz a los vecinos. Eso va haciendo un cambio de mentalidad en esas personas. Vamos construyendo haciendo un cambio social para poder hacer cambios políticos y hacer cambios permanentes. El cambio tiene que empezar por las personas, y así lo vamos haciendo, y ese es el mensaje que queremos decir, que hay un proceso grandioso para hacer un Puerto Rico alternativo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora vamos con las preguntas de nuestro público. Se va a hacer una línea en esta parte para que puedan utilizar este micrófono. Pero antes quería comentarle algo. Yo regresé de Puerto Rico hace 2 semanas y estuvimos en un congreso de afrodescendencia, donde la senadora Ana Irma Rivera Lacén propuso una ley que se aprobó por el Senado, y ahora en Puerto Rico está prohibido discriminar, y toda la cuestión racial también está incluida. Así es que un aplauso para esta senadora, que después de tantos años, ella fue la que instituyó esa ley. Ahora, en términos políticos, como decía ella, las leyes no cambian la gente cambia las leyes. Y es lo que usted está diciendo. Así es que, por favor, los que quieran hacer preguntas, párense por este lado, hagan una fila, vayan 2 o 3 ya esperando su turno, y adelante, caballero. ¿Cómo estamos? Yo me llamo Ángel Román, y yo llegué a visitar la Casa Pueblo hace 2 años atrás con el coro de Nueva York, New York City Labor Chorus, cuando celebraron el 40 aniversario, y los saludaron ahí. Y Claridad también le dieron un homenaje a ellos. Usted y su hijo son ingenieros ahora, han sido. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál porcentaje de adjuntos? ¿Hay cuánta gente? ¿Como 20,000 personas, algo así? Ha ido bajando poco a poco con lo después del huracán, la gente, la necesidad, estamos como en 17,000 algo. ¿Y cuál porcentaje de el pueblo tiene electricidad solar o qué esperan ustedes tener en el futuro? ¿Qué momento tienen ahora? Sí, vamos aumentando el proceso. Ahora estamos haciendo el casco urbano, hemos hecho más de 100 casas, más de 5 colmados, hemos la barbería, la ferretería, 2 restaurantes. Hemos ido aumentando, más la gente por su propia cuenta ha ido desarrollando más proyectos, y ahora con el casco urbano es grandioso. Pero también estamos tomando, que es parte de lo que se puede hacer, con los estudios que estamos haciendo, le llamamos cucubano, y estamos haciendo una toma aérea, y ahí se ven muchas lucecitas cuando se va la luz. Sí. Así que vamos avanzando en el proceso. Pero antes de seguir, te quiero dar las gracias. El coro de Nueva York, de los trabajadores, ¿verdad? Estuvieron en adjuntas, y fueron a un lugar, a una escuela rural, cantaron allí, hicieron una conexión con nuestra gente de nuestro pueblo, y fue algo grandioso,
y para nosotros fue un honor tenerlos allí. Esas son las aportaciones que podemos hacer desde la diáspora en Adjunta. Así que muchas gracias. Sí, estamos aquí para ayudarles como puedan. Sí. ¿Alguien más? Por favor, pasen adelante. Y vayan haciendo una pequeña fila para no perder tiempo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias. Yo me llamo Edwin Ortiz, de Nueva York, y quería saber, yo entiendo que ha habido mucha resistencia a los esfuerzos de Casa Pueblo. Y es más, hubo un... Bueno, ha habido gente tratando de parar el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico para que haya más independencia del sistema de electricidad. Me gustaría saber si me podría comentar sobre eso. Sí. No, hemos tenido resistencia desde que empezamos. Resistencia no, represión. Represión. Pero la represión es natural que venga. Cuando uno está en estos menesteres, sabemos que el poder económico y el poder político no quiere que se desarrollen proyectos como este. Pero en términos energéticos, una de las cosas que trataron de hacer fue crear, construir un gasoducto, que por aquí había alguien que lo bautizó, aquí presente, el gasoducto de la muerte, y el tubo de la muerte. Así que un aplauso a uno de los de aquí, que es de los nuestros, que estuvo allá en esa lucha, y entonces gastaron millones de dólares en crear ese gaso, construirlo, y hicimos una cosa que se llama la pedagogía de la resistencia, que es aprender a educar con la resistencia, con argumentos que son irrefutables. Nos preparamos con una comisión técnica y científica que nos explicó a nosotros por qué ese gasoducto no podía ser. Y llevamos ese mensaje y la gente se apropió de él. La mayor, hicimos una marcha en Adjunta, que vinieron unas 30,000 personas, que le quiero decir que eso significa construir democracia participativa, una democracia radical, que no es esa de cada 4 años, que van a las elecciones para que las cosas cambien y todo siga igual. Entonces, esto es una resistencia y una democracia que va desde participativa, que está diciendo esto sí y esto no. Bueno, tuvimos que ir entonces, el gobierno insistió, y tuvimos que ir entonces a hacer también desobediencia civil hace unos 11 años ahí, de Casa Pueblo a Casa Blanca, junto con un grupo de norteamericanos que peleaban contra el oleoducto, y ambos triunfamos. Así que la conexión con este país es fundamental. Gracias. Buenas. Rafael Pavón, yo tengo una pregunta. Yo he visto una promoción en Puerto Rico de compañías privadas que quieren instalar plantas solares y se crea una división entre los que pueden pagar las plantas y los que no pueden pagar las plantas. Y mi pregunta es, ¿cómo ustedes lograron democratizar el acceso a las plantas solares? Tremenda pregunta. Bueno, la primero fue que aprendimos, tuvimos que aprender del sistema de energía solar, cómo funciona. Nos educamos, aprendimos. Por ejemplo, después del huracán María, Casa Pueblo ya desde verano tenía el 100% que generaba electricidad y sabíamos cómo funcionaba. Llegó María en septiembre y la casa se convirtió en un oasis energético. Cientos de personas iban todos los días a darse terapia respiratoria, a darse diálisis. Y entonces, de la diáspora llegó una joven de ahí de Los Ángeles, de aquí de este país, y llevó $3,500 en lamparitas solares, como esta que está aquí. Y ella llegó con estas lamparitas solares y le preguntamos, ¿de dónde tú sacaste el dinero para eso? Y ella dijo, Robby Draco iba a dar un concierto en Los Ángeles, le pedimos permiso por una mesita y sacar el fondo para comprarla. Pues llegó con $3,500 en estas lámparas solares. Lo que hicimos después, llegaron otras y otras y otras, empezamos a distribuirla. Pero no como hace el gobierno, con esa forma de dependencia de que yo soy el protagonista y que yo soy el que mando y el que dirijo. Casa Pueblo entonces convirtió
venían de los distintos campos, llegaban y se sentaban en el cine solar. Tenemos un cine solar también. Y se le explicaba cómo era que funcionaba la lámpara solar. Le explicaban, esto es un panel, le da el sol, la gente se estaba educando. Pasamos del desastre a la educación y de la educación a la alternativa. Y ese fue el proceso de democratizar la energía solar para Junta y Puerto Rico. Pasaron a la acción, ¿verdad? Increíble. El próximo caballero. Sí, yo tengo tres preguntas relacionadas. No. Él es Bill, este es un héroe de Casapueblo y de Puerto Rico. Bueno. Nosotros echamos de menos mucho a la Tinti, entonces tres preguntas. ¿Cómo fue crear, confundar con su señora y hacer crecer Casa Pueblo con su pareja? La perdimos este año, entonces ¿cómo ha sido la pérdida de ella echándole de menos? Y también la tercera parte de la pregunta, trabajar junto con su hijo en hacer crecer y seguir adelante esta gran obra. Bueno, Tinti es la cofundadora, es una mujer adelantada. Cuando estábamos en la lucha antiminera, ya Tinti estaba hablando de la independencia económica y fundó la tienda artesanal. Y ya nosotros en el proceso, esta mujer nos estaba dando luz. Ella, como adelantada que es, pues se fue hace un tiempito adelante. Es un velero que se llama Libertad. Así que Tinti está libre, está con nosotros. Es maestra vida. Construyó con su vida cotidiana, construyó un proyecto más grande que la casa, que se llama Libertad. Así que para Tinti, la libertad. Trabajar con mi hijo, con Arturo, que es ahora director asociado de Casa Pueblo. Para Arturo nació en la autogestión comunitaria desde niño. Trabajó en la Casa Pueblo repartiendo boletines cuando era un niño. Se crió en el amor con sus abuelos y abuelas. Arturo se fue a estudiar y se hizo un doctorado en microbiología bacteriana. Arturo es científico, pero Arturo es un científico social. Pone el conocimiento de la ciencia al servicio de un pueblo. Yo pido un aplauso para Arturo como líder de Casa Pueblo. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Manuel Cruz. Algunos me conocen aquí, que llevamos años luchando en contra del gasoducto, como David Garalza y Arturo y Alexis. Pero yo quería hacer un comentario, y es relativo a algo que usted dijo hace poco. Leyendo el libro Pedagogía del Oprimido, por Pablo Freire, él dice lo mismo que dice usted. Del activismo hay que llevarlo a la lucha social. Si no se lleva a la lucha social, no logramos nada. Gracias, gracias. La pedagogía, un aplauso porque estamos trayendo. Pablo Freire. Él es el de la educación, ¿verdad? También él habló de la educación liberadora. No, la educación bancaria, que es esa de ir a la universidad y aprender y aprender y tener conocimiento y ponerlo en la cabeza, guardándolo como si fuera una cuenta de banco. Pero cuando uno utiliza el conocimiento para liberar y avanzar los pueblos, entonces tenemos educación liberadora. Y esa es la que nosotros practicamos, una educación para liberar. Y le podría preguntar, ¿qué otros pueblos circundantes se han unido a esta causa? Bueno, en Puerto Rico hay muchos grupos, excelentes grupos comunitarios de cultura, siendo
sus trabajos en Culebra, desde Culebra, en Vieques. Son grupos haciendo trabajo. Por ejemplo, estuve hace poquito en Orocovis, un grupo comunitario rescató una escuela, y eso es algo precioso. El Centro Cultural de Guayama, el Centro Cultural de Guayama ha hecho un trabajo extraordinario, y así le podría estar hablando de los trabajos de Matria para la mujer liberadora. Y hay grupos haciendo cada cual, y nosotros a todos los respetamos, no tratamos de abarcar, sino hacer nuestro trabajo respetando a los demás y trabajando juntos cuando se pueda trabajar juntos. Sí. Bueno, verdaderamente, alguien más que quiera venir a hacer alguna pregunta, este es el momento. Tenemos aquí la casa matriz de Casa Pueblo. Yo soy la doctora Georgina Falú y quiero preguntarle, primero, una admiración grande por la labor que están realizando, porque nosotros estamos aquí en el barrio East Harlem también movilizándonos para empoderarnos con empleos y con desarrollo económico. Entonces quisiera que usted nos dijera un poco esa movilización que ustedes han hecho, cuáles fueron los efectos en la economía del pueblo, la creación de empleos, sobre todo las personas desarrollando sus propias empresas. Muy bien, un placer conocerla. Ahorita le doy un abrazo. Mira, me siento tan feliz aquí con ustedes. Aparte, no es la pregunta, pero desde que llegué, pues me siento como si estuviese en Casa Pueblo. Así que muchísimas gracias. Bueno, la economía es fundamental. La economía, los pueblos coloniales, la dependencia es lo que hace la dominación del pueblo colonial y de las comunidades. Nosotros empezamos rompiendo la dependencia, pero tenemos como el programa nuestro es también enfocado a generar empleos y también sobre todo la visitación. Nosotros tenemos una visitación en Casa Pueblo de todos los días, tenemos que abrir los 7 días a la semana y vienen grupos de todas las escuelas de Puerto Rico. Entonces tenemos guía e intérprete, en la casa tenemos las personas que atienden al público, están remuneradas, habemos otros que damos trabajo voluntario, pero la economía es fundamental. Los hoteles, tenemos acuerdo con el Hotel Monterrío, con el Parador Villa de Sotomayor, para que las visitas vengan a los hoteles nuestros, no se vayan para otro lugar. Y vamos creando una economía interna que va floreciendo, y también con un turismo. Vamos promoviendo un turismo, pero un turismo no enajenante, sino un turismo comprometido. Un turismo que vaya junta, pues disfrute de las bellezas del bosque, del mariposario y de las montañas, pero también que contribuya a la economía y se hagan parte de la autogestión comunitaria. Eso es parte de nuestra gestión. Le puedo decir que está funcionando. A veces yo digo cosas que no debo decir, pero estamos viendo así como una región autónoma en la zona central de Puerto Rico. Voy a empezar por algún lugar. Hay una frase que yo leí recientemente, leyendo parte de lo que es Casa Pueblo, de Juan Antonio Corretjer, que decía: la vida es lucha y la lucha sigue. Y ustedes son el ejemplo perfecto de lo que es seguir la lucha. Gracias. Sí, don Juan Antonio Corretjer también fue uno de nuestros maestros. Con doña Consuelo participaba en nuestras actividades. ¿Puedo hacer una anécdota de él, si gustan? Sí, ¿puedo hacer? Claro. Pues don Juan, pues lo conocimos y era un ser humano especial. Además, ese poema, Distancia, dice: la patria son los ríos, las montañas, el bohío, tú sabes, el paisaje. Entonces, es un poema ecologista, sí, y además patriótico. Entonces, después de ahí fue que nosotros empezamos a mirar la patria como ese territorio que nos da tanta satisfacción. Pues don Juan, la primera actividad que dio Casa Pueblo, la primera actividad pública, invitamos
y vamos, rescatamos un petroglifo indígena, un monolito con petroglifos indígenas, y lo colocamos en la plaza, esa, yendo a nuestras raíces indígenas, fue nuestra primera actividad. Entonces invitamos al presidente del Colegio de Abogados, al presidente del Instituto de Cultura, al doctor Ricardo Alegría, sí, y al presidente del Colegio de Abogados y a don Juan Antonio Corregel. El día antes de empezar, los dos, don Ricardo no pudo por una razón poderosa, ni Luis F. Camacho, que era el presidente del Colegio de Abogados, tampoco. Quedaba don Juan. Pero ustedes saben que don Juan Antonio Corregel era, además de poeta, era un líder de la independencia de Puerto Rico. Entonces, nosotros debatimos qué podíamos hacer. Como todo, la autogestión comunitaria debate. Esa es la democracia participativa. Debate qué va a hacer. Y eso es lo que hace que dé luz. Y entonces había unos cuantos que decían que el balance se rompía con la presencia única de don Juan. Se vería entonces como una actividad política. Y otros decían que no, que él fue el que dijo que sí, que debía venir. Entonces eso fue bien interesante en la discusión de esa actividad. Bueno, lo que decidimos fue ir donde don Juan. Decirle, mira, hay unos cuantos que piensan que se desbalanceó porque no vienen los otros. Y él, después que escuchó la discusión entre nosotros, que era genuina, dijo, en la orquesta se escucharía muy bien, de solista se escucharía muy mal. Nos dio una lección a nosotros de lo que es el protagonismo. Esos que quieren siempre figurar, de que quieren estar al frente, él se quitó él mismo para dar presencia amplia al grupo comunitario. Ese es don Juan Antonio Corregel, para quien yo pido un aplauso, que es nuestro maestro. Un abrazo. Otosiano. Buenas tardes, un abrazo fuerte a todos los que han participado y también Arturo, que creo que está por aquí cerca, y Alexis, pues dos o tres abrazos. Una pregunta y quizás algo, un comentario para ver si usted nos elabora sobre un punto en particular. Yo soy Orlando José Hernández, ex profesor de Austin Community College, y ahora trabajamos con una comisión, que es la Comisión Nacional Austin 180, entre Puerto Rico y Estados Unidos. La pregunta tiene que ver con Austin. En otras palabras, para nosotros siempre es importante rescatar nuestros líderes que abrieron camino y que tuvieron una visión clara hacia el futuro de la lucha y de nuestros valores. ¿Qué relación tuvieron ustedes con Hostos, Tinti, usted, la gente que hizo trabajo en Casa Pueblo? Esa es una. La otra sería, si puede comentar sobre la necesidad de estructurar más relación de trabajo y de experiencias compartidas entre la diáspora y nuestro país, la isla, el archipiélago de Puerto Rico. Gracias. Gusto en volverlo a ver. Bueno, nosotros conocimos la nieta de Otto y la yerna de Eugenio María de Otto y nos visitó. Por ejemplo, el café nuestro se llama Café Madre Isla. Y Madre Isla es un libro de los tomos de don Eugenio María de Otto. Y Madre Isla nos conectó con Otto, porque en él dice muchísimas cosas grandiosas, entre otras dice que nosotros tenemos el derecho a la libertad. Pero Otto también le añade que hace falta ganárselos con los hechos. Y eso es lo que hace Casa Pueblo, ganarnos la libertad con los hechos, no solamente por derecho. Y Otto ha sido el maestro que nos enseñó algo que es fundamental,
que a veces pues trae diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro, pero Otto dice que no es necesario crear partidos políticos en el aire, sino que debemos luchar no por alcanzar el poder político, sino por alcanzar el poder social. Porque a través del poder social es que hacemos el cambio político. Eso nos lo enseñó el maestro Eugenio María de Otto, y esa es nuestra política. ¿Cómo derrotamos el gasoducto? Sin poder político, lo logramos con el poder social de la gente. ¿Cómo paramos la explotación minera? Con el poder social de la gente. ¿Cómo estamos haciendo una revolución energética, que es fundamental para los pueblos vivir y desarrollarse? Lo hacemos con el poder social de la gente. Y así que el maestro Otto es el que nos enseñó a decir que la patria es el punto de partida, como lo sé que es para ustedes. Exacto, y si se puede añadir, en una convención que fui hace tiempo, me enteré que el gobierno de Chile, en aquellos tiempos de Hostos, le entregó un cheque en blanco y le dijo, tú pon el precio para que vengas a dirigir la educación en este país. Un puertorriqueño. Así es que eso tiene un gran valor. Sí, él es uno de nuestros maestros. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué se necesita para crear, para uno tener una casa con energía solar? ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros nos preguntamos eso mismo. En el 1999 nosotros nos preguntamos qué había que hacer para tener una casa solar y por qué y para qué. Y entonces instalamos en el 1999 cuatro paneles solares y empezamos a aprender el significado de eso. En el 2014, pues ya el 50% de la casa ya estaba solar, porque aprendimos. Y para el 2017 logramos el 100%. Lo otro que aprendimos es que además de darnos independencia energética, que es fundamental para vivir y romper la dependencia del petróleo, carbón y el gas natural, también nos dijimos y aprendimos que no solamente sirve para uno y para su país, sirve también para trabajar y aportar y ser parte de la agenda con el planeta Tierra. Así que nosotros tenemos una agenda desde lo local en adjunta, con resonancia nacional para nuestra patria y un compromiso con el planeta Tierra. Y debemos tener todo eso junto. Eso es importante. Que están en Puerto Rico y también en la diáspora. Mira, los jóvenes, yo creo que los jóvenes nos están dando mensajes a nosotros, ustedes. Donde quiera que vamos, me dicen, la última vez que me encontré con una de las jóvenes de Casa Pueblo, me dijo, Alexis, pórtate mal. Yo no sabía qué quería decir eso. Pues hay que portarse mal con este sistema y buscar la manera de transformarlo y virarlo patas arriba. Así que con eso quiero darle las gracias. Buenas tardes. Un par de cositas más. Quiero introducir a Yarimar Bonilla, la directora del centro, que está aquí con nosotros. I want to introduce Yarimar Bonilla, who's the director of the Center for Puerto Rican Studies. Gracias, Alexis. Gracias a todo el mundo por venir. Gracias, Alexis y Arturo, por visitarnos, por darnos el ejemplo, darnos lecciones, unirnos en diálogo. Y en qué mejor momento que esta semana que se ha demostrado, ¿verdad?, la falta que hace la independencia energética, entre otras independencias, ¿verdad? Hace unos minutos acaban de anunciar otra nueva avería en Aguirre. Así que personas que les llegó la luz, ahora se les volvió a ir.
Esperemos que todo lo que hemos sufrido, ¿verdad?, los puertorriqueños en todos estos meses nos ha abierto la mente a nuevas posibilidades y a más apertura a ejemplos como los de Casa Pueblo. Así que muchas gracias a todos. De parte del centro, le doy las gracias al Clemente por abrirnos el espacio y entrar en colaboración, y siempre están presentes. Y pues gracias a ustedes. Buenas noches. También le quiero dejar saber que hay café de venta de Casa Pueblo. Así es que si ustedes quisieran quedarse a comprar un poco, hay aquí. Y también le quiero hacer una presentación. Y Miguel, si usted quiere venir. Tenemos dos cosas. Aquí tengo una citación de la concejal Carlina Rivera. Para Alexis Masol y Casa Pueblo. Lo leo un poquito en inglés, si está bien, y le presento. Whereas Mr. Masol and his son, Dr. Arturo Masol, and their many supporters have won significant environmental victories against overwhelming odds and resources in Adjuntas, a municipality in the mountainous interior of the island of Puerto Rico. And whereas after fighting to stop the United States Navy bombing of Vieques, Casa Pueblo remains committed to the decontamination and cleanup of the bombing range in Vieques and has allowed the organization to emerge as a leader in the fight for environmental and climate justice, earning a Masol Goldman Prize, Environmental Prize in 2002. And whereas Casa Pueblo developed the People's Forest, the first co-management initiative for a forest resource between the government and the community groups in the history of the island, where they operate as a diverse audiovisual arts program, Councilwoman Carlina Rivera, a duly elected member of the New York City Council, recognizes Alexis Masol as an outstanding advocate, one whom is worthy of the recognition of our community and the city of New York. So, yes. We'd also like to present a print to Alexis as well. It is by the illustrious printmaker Miguel Treyes, who's also the director of Teatro Latea. Alexis, ha sido un privilegio tenerte en este escenario para nosotros. Malin Falú, que es amiga de la casa, y a todo el equipo de Latea, muchas gracias. Este es un amigo de don Juan Antonio Correger, un correligionario. Un tremendo luchador por Puerto Rico, Clemente Soto Vélez. Y me gustaría obsequiarlo a nombre del Teatro Latea y sobre todo de nuestra fundadora Marta García, para que Alexi y su hijo Arturo lo tengan allá en Adjunta. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Sí, y Arimar y los otros de Centro Latea quieren venir a tomar una fotito. Sí, aprovechen, dame esto. Sí, como dijo Andrea, tenemos el café de Madre Isla aquí, que sostiene el trabajo de Casa Pueblo. Disponible aquí, first come, first serve, get it now, $20.